migrantes, mujeres que se encuentran en Luisiana, en las últimas horas hicieron un video para denunciar lo que allí están viviendo. Ellas aseguran que llevan entre 6 a 9 meses que no les dan ni la fianza ni nadie gana su caso de asilo, que lo único que existe allí es deportación. Ellas van a ver el grupo de mujeres, están reunidas y dicen que todas han pedido asilo y protección en puntos fronterizos de los Estados Unidos, que ellas tan solo desean que sus casos se procesen de una manera justa, de una manera razonable, de una manera donde se les crea verdaderamente el miedo y la persecución que están sufriendo. Estas mujeres también hacen un llamado a la comunidad y están pidiendo ayuda. Vamos a poner aquí este video junto a fotos que en las últimas horas familiares de estas mujeres que se encuentran en este centro de procesamiento de ICE me enviaron. Y por supuesto van a escuchar el testimonio de una de las detenidas, quien asegura que no es un criminal, que tan solo está pidiendo asilo y protección en los Estados Unidos y que pide la ayuda de la comunidad para que sepan lo que está sucediendo en centros como este. Somos casi 200 mujeres detenidas en su Luisiana ICE Processing Center. Muchas llevamos entre 6 y 9 meses encerradas. Todas pedimos asilo y protección en puertos seguros de entrada norteamericanos, por lo general puentes en México. Venimos huyendo de la violencia y opresión comunistas. Y en lugar de libertad, hemos recibido maltrato, racismo y xenofobia y un abuso enorme de poder contra nosotras. Pedimos asilo y protección. Sin embargo, para nosotras hasta ahora solo hay deportación. No tenemos derecho a libertad condicional, ni a fianza, ni a parol. Por favor, ayúdennos. Tengan piedad de nosotros. No somos criminales, somos migrantes. Somos mujeres que pedimos ayuda. Unas que se paren y otras que se agachen. Ahí. Dale, me avisa. No, es de eso la madre. Quédate en el piso, María. ¿Qué cosa, mami? ¿Qué es la madre? Me avisa, ¿viste? Fotos que estamos poniendo aquí para ustedes. Gracias a quienes me enviaron estos videos y estas fotos para saber cuál es la realidad de lo que están pasando las mujeres y los hombres detenidos en estos centros manejados por ICE en Luisiana, un estado que sabemos se ha complicado y es de los más difíciles para ganar cualquier tipo de asilo político.